Ya está hablando. Pero no hay pues ahora micrófono. Perfecto, está eso. Diles que ponga micrófono. Pero yo te paso ahorita dos cositas que creo que tienen que estar. ¿Ves? Empezamos, por favor, compañeros. Atentos. Se está escuchando desprolijo, no tenemos buen audio. Oh. Ahora, chicos, ¿se escucha? Dale. Probando. Dale. Sí, que salga. Se escucha. Ahora sí. Vamos. Cuando digan, empezamos. Ariel, ¿cómo estás? Precisamente hace instantes ha terminado lo que ha sido la Corte Internacional de Justicia, la determinación de la misma. Para ello estamos con el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Rubén de Malta, acompañado de lo que es la parte diplomática de nuestro país, así también como Roberto Calzadilla, quien es el agente ante la Corte. Escuchemos, por favor. Muy bien. Muy buenos días. Tardes, ya acá en La Haya. Convocábamos a esta conferencia de prensa a los compañeros y compañeras que cubren esta materia para referirnos al fallo que ha emitido la Corte Internacional de Justicia hace unos minutos atrás. Hemos tenido acá con el equipo jurídico una evaluación inicial sobre los alcances de esta decisión que ha tomado la Corte y podemos comunicarle al pueblo boliviano que
el fallo, las decisiones asumidas por la Corte son positivas. Hay que recordar que Chile planteó una demanda en el año 2016 que contenía 5 pretensiones. Había 5 pedidos en la demanda chilena. Todos estos pedidos han sido rechazados por la Corte por no tener sustento jurídico, por no tener lo que los abogados llaman sustento fáctico. Vale decir, prueba que le respalde. Chile, en su demanda, acusó a Bolivia de que había incumplido obligaciones de derecho internacional. Esta pretensión fue rechazada por el tribunal por unanimidad. Todos los miembros consideran que Chile nunca ha incumplido obligaciones de derecho internacional. La Corte, adicionalmente, sin pronunciarse en la parte resolutiva, ha realizado consideraciones importantes respecto de preocupaciones que han sido expresadas por Bolivia. Ahí, en el Silala, las aguas discurren por unas canalizaciones artificiales. La Corte ha considerado que Bolivia, en función de las propias declaraciones de Chile a lo largo del proceso, tiene el derecho de desmantelarlas cuando considere oportuno. La Corte también ha expresado en sus consideraciones que Chile no tiene ningún derecho adquirido al uso total de las aguas del Silala, como pretendía en su demanda. Aunque es prudente apuntar que a lo largo del desarrollo del proceso y en particular en la fase de los alegatos orales, Chile se ha visto en la necesidad de aclarar esta su pretensión. Y bueno, en último término, el tribunal, en las consideraciones que hizo, ha expresado que Chile no puede tener, o no ha manifestado siquiera de forma expresa, una pretensión de esa magnitud. También es importante advertir que ha prevalecido la estrategia boliviana dirigida a que este caso se pueda resolver en base a criterios científicos y al derecho internacional. En ese marco, ha sido importante que el año 2018, en base a investigaciones de campo realizadas por una importante institución internacional, se haya verificado que las aguas del Silala se originan en manantiales que están ubicados en territorio boliviano, pero que discurren hacia la frontera y cruzan la frontera con Chile. Y eso es lo que Bolivia ha presentado como pruebas, junto a un conjunto de argumentos y de razonamientos y otros elementos que han llevado al tribunal a esa determinación. Durante los últimos días hemos oído especulaciones de todo tipo. Queremos aprovechar esta oportunidad para poder aclararlas, ¿no? En algún momento se ha hablado de que había algún estudio de la Universidad Tomás Frías que no había sido tomado en consideración y no había sido presentado en algún momento. Eso no ocurrió así.
El estudio, la investigación de la Universidad Tomás Frías fue entregado a la Corte como parte de todo el legajo que se produjeron en Bolivia para defender los derechos de los bolivianos y de las bolivianas, del pueblo boliviano. Es importante también resaltar que ante las especulaciones que se pudieran dar, nosotros transmitimos un pedido a quienes realicen opiniones, ¿no? Que procuren ser opiniones informadas. Hay que recordar que en abril de este año, nosotros pedimos a la Corte que pudiera levantar las restricciones que existían. Por lo cual, en este momento, ya desde abril, toda la información de este proceso es público. Cualquier persona puede acceder a los registros de la Corte y ver las demandas, los diferentes escritos que se presentaron y también los documentos probatorios que se adjuntaron al tribunal. Está absolutamente todo allá. Finalmente, quiero de alguna manera expresar que esta conclusión del fallo deja o debería dejar muchas lecciones, ¿no? Y creo que una en particular, ¿no? Que países vecinos, antes que llegar a esta instancia de los tribunales, probablemente deberían hablar más, dialogar más y creer más en ese diálogo. Finalmente, durante el proceso, varias posiciones se han ido deponiendo y eso ha hecho precisamente que el fallo que hayamos tenido hoy día haya sido el que fue, ¿no? Esa es una valoración que no podemos dejar de hacer. Yo inicialmente quiero quedarme en estas consideraciones y vamos a estar aquí en disposición del agente boliviano, Roberto Calzadillas, el director de DIREMAS, Emerson Calderón, y parte del equipo de abogados internacionales, está el doctor Edgardo Sobones y el doctor Francesco Síndico, ellos son abogados del equipo jurídico boliviano, que estamos acá dispuestos a poder responder las interrogantes que puedan tener allá en Bolivia. Canciller, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Les saluda Paola Cádiz de la red. Queremos hacer la siguiente consulta. Debido a este fallo ahora, ¿podría Bolivia levantar estos canales artificiales o podría estar sujeto a una negociación interna con Chile? Muchas gracias. Buenas tardes, canciller. Álvaro Arias de UNITEL, por favor, consultarle si a partir de hoy y sin oposición de Bolivia ha quedado declarado que el Silala es un río de curso internacional y que Chile tiene derecho al uso equitativo de sus aguas. Ese no era el reclamo original de Bolivia, que pretendía incluso compensación por el uso. ¿Por qué Bolivia ya no disputó esta definición, por favor? Canciller, buenas tardes. José Luis Toro, de Cadena A. Si nos podría informar que si este fallo ya es inapelable, y mi otro punto es si podría existir algún tipo de responsabilidades en contra de exautoridades. Aló. Canciller, buenas tardes. José Luis Toro, de Cadena A. Si nos podría ampliar, por favor, si este fallo ya es inapelable. Mi otra consulta es si tampoco existiría algún tipo de responsabilidades legales contra ex autoridades. Gracias. Canciller, buenas tardes. De Yaneira Colque. Mi consulta va a la siguiente. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha afirmado que van a poder continuar con la agenda de los 12 puntos. ¿Bolivia está dispuesta a continuar con esta agenda? Canciller, buenas tardes. Rodrigo Fernández de la red Herbol. Bueno, por favor, usted indicaba que ha prevalecido la estrategia boliviana. Si no sé.
Canciller, buenas tardes. ¿Me escucha? Álvaro Arias de UNITEL, por favor. A partir de hoy y sin oposición de Bolivia, ha quedado declarado que el Silala es un río de curso internacional y que Chile tiene derecho al uso equitativo de sus aguas. Ese no era el reclamo original de Bolivia, que pretendía incluso compensación por el uso. ¿Por qué Bolivia ya no disputó esta definición? Canciller, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Fernández de la red Herbol. Por favor, indicaba que usted califica de positivo este fallo. Manifiesta que ha prevalecido la estrategia boliviana. Consultarle si dentro de esta estrategia estaba previsto reconocer que el Silala es un curso de aguas internacionales. ¿Qué ha defendido entonces Bolivia ante estrados internacionales? ¿Y qué gana, por favor, nuestro país en cuanto a esta demanda de defensa de las aguas del Silala, por favor? Canciller, buenas tardes. Paola Cavis de la red PAT. Le consulto lo siguiente. Al estar los canales artificiales en territorio boliviano, ¿podría Bolivia retirarlos o podría eso permitirle quizás una negociación interna con Chile? Gracias. Bien. Que pueda ayudarnos al director de Diremar con el tema de la compensación, pero yo antes quiero hacer una discreción en relación a la pregunta sobre si hoy se reconoce que el Silala es un curso de agua internacional. Y esto es simple y a la vez complejo. ¿Ya? Tiene un punto de inflexión en el proceso, ¿ya? Y tiene un punto de inflexión histórico. Cuando demandan a Bolivia respecto de las aguas del Silala, sobre su naturaleza y su uso, en el año 2019, según los registros que cursan ahí, se realizó, se contrató a BHI, al Instituto Danés de Hidrología, para que haga una investigación. Y en esa circunstancia, en ese momento, después prácticamente dos años más bien de estudios, determinaron que era un curso de agua internacional, ¿vale? De cirugía internacional. Y en la contestación a la demanda del año 2018 se incluyó esa circunstancia. O sea, solamente que esto estaba restringido, no era de conocimiento público. Nosotros en abril de este año le quitamos el candado y es público desde entonces. Es más, en conferencia de prensa, quienes estamos acá de la parte boliviana, lo expresamos, ¿no? En una conferencia de prensa similar a esta situación, a esta que estamos teniendo el día de hoy. Desde ahí es que como un hecho científico se toma eso. Por eso hay que dejar claro. El tribunal no se ha pronunciado sobre este punto. Hoy día no hemos tenido una resolución del tribunal que declare que el Silala es un río o es un curso de agua internacional. El tribunal lo que ha dicho, si Bolivia presentó un estudio de esta naturaleza, pues no hay nada más que hablar. Se quedó ahí. Eso es una cuestión principal. Y yo quiero hacerles notar algo adicionalmente, porque ¿Desde cuándo se consideró al Silala solo un manantial? Porque es las dos cosas, es manantial y a la vez es río. O sea, las aguas surgen, manan, ¿ya? Siendo reiterativo, de un manantial que está en territorio, manantiales que están en territorio boliviano. Pero toman un curso y es hacia la frontera de Chile. O sea, son manantiales, pero también es un curso de agua. Pero ocurre que en nuestra historia, en la historia de Bolivia, el considerar al Silala en un manantial y no un agua de curso internacional fue un mito que nació en momentos del neoliberalismo, a fines de la década del 90. ¿Y por qué surgió? Porque había gente que pretendía en su momento tomar la concesión del Silala y facturar
hacia Chile. Querían un negocio. Si históricamente ubicamos ahí para 1904, ¿ya? Ese tratado de paz que suscribió con Chile, más allá de cualquier valoración que podamos tener de ese tratado, tiene unos anexos. Y en los anexos están planos de esa región fronteriza. Está identificado el Álvaro como río, 1904. Y hay otras referencias históricas así, pero el año, en la década del 90, principios de 2000, presidencia del señor Banzer, ¿no? Estaba en boca del neoliberalismo y había gente ambiciosa que estaba tratando de hacer negocios. Ahí empezaron a construir el mito de que solamente era una mentira para ganarse la concesión. Y bueno, hacer seguro, lo pensaban en su idea, millones y millones de dólares, ¿no? La realidad de estudios científicos ha constatado que eso es un agua de su inversión. Y no lo dijo hoy día el tribunal, eso lo dijeron las investigaciones científicas, ¿no? Que además no han merecido, digamos, un trabajo muy largo de técnico. O sea, en ese sector de la frontera se han realizado excavaciones de decenas de pozos a gran profundidad para verificar precisamente esta situación y tener una constatación, como les digo, científica. Y yo me quedo ahí, le voy a pedir a Emerson, el director de Diremar, que pueda referirse a este tema de la compensación. Gracias, canciller, muy buenas tardes. El tema de la compensación no ha quedado descartado, lo he escuchado hoy en las consideraciones que ha emitido la Corte Internacional de Justicia a través de su presidenta, que Chile, en el transcurso del juicio, ha reconocido que Bolivia tiene derechos soberanos sobre los canales y a poder desmantelarlos, e incluso ha alentado esta posición por parte de Bolivia. Pero puede cambiar de opinión y puede en algún momento negociar con Bolivia la posibilidad de que se conserven esos canales. En esa situación y en ese contexto, pues bueno, las partes pueden tener aproximaciones para llevar a cabo la negociación de un acuerdo internacional. Con respecto a la deuda histórica, hay que dejar claramente establecido que es aquel resarcimiento que precisamente perseguía la prefectura de Potosí debido al incumplimiento de la concesión de 1908 que otorgó a la empresa de Bolivian Railway Company Limited. Este es un asunto que no ha estado en litigio ante la Corte Internacional de Justicia y, por lo tanto, la misma Corte ha establecido en la lectura de su fallo que este asunto no ha sido solicitado dentro de este proceso. De tal manera que esto llevará su curso al margen de la decisión de esta Corte Internacional de Justicia y es un asunto que compete a la gobernación y a la sucesora de la prefectura de Potosí. Nos preguntaban también por qué es positiva este fallo. Bueno, es positivo porque Chile decía que habíamos cometido violaciones del derecho internacional. Nos llevó a la Corte diciendo que habíamos transgredido el derecho internacional. El tribunal se ha manifestado. En esto sí falló. Y dijo que no había prueba. Rechazó la pretensión de Chile. Bolivia, ¿qué es lo que había tratado de hacer para merecer tan grande acusación de parte de Chile? ¿Alguna vez hizo una piscina para una piscifactoría, para tener mucha sed? Luego, el año 2014, embotelló algunas botellas de agua, embotelló agua para la reunión del G77. ¿Ya? Gran pecado de Bolivia. El tribunal dijo, ahí no hay pecado. Bolivia actuó como un país que se comporta respetando las reglas del derecho internacional. También esta decisión de la Corte nos permite, es el razonamiento que tiene la Corte, que podamos nosotros reponer los bofedales. Y para reponer los bofedales, nosotros eventualmente tendríamos que levantar esa canalización. En algún momento Bolivia ha manifestado su deseo, no en este periodo de gobierno, en otros periodos de gobierno, de desmantelar los canales. ¿Qué ha hecho Chile? Ha mandado mensajes diplomáticos amenazando que no podía perturbarse que el agua siga fluyendo.
ha amenazado precisamente con procesos en La Haya. Y una vez iniciado este proceso, también inclusive se ha barajado la posibilidad de que nos impongan medidas cautelares para que no levantemos los canales. Ahora está claro, Bolivia tiene soberanía sobre esos canales que están en su territorio. Y lo ha aceptado Chile. Podemos desmantelarlos el momento que así consideremos oportuno, para reponer, como nosotros hemos expresado en la corte, el sistema de los bofedales, que vale la pena apuntar, es un pequeño ecosistema que se da en las alturas, inclusive en terreno seco, que se genera a partir de ese caudal de agua que hay, ¿ya? Toda una biodiversidad ahí, que en este momento está hasta en posibilidades de extinción. O sea, eso ha quedado concretamente claro a través de este fallo que Bolivia tiene ese derecho, que puede hacerlo, ¿ya? Inclusive en la etapa de alegatos orales, quiero recordarles a ustedes que lo compartimos con la prensa, con el pueblo boliviano. Chile en algún momento dijo, bueno, levanten sus canales, o sea, pongan sus bofedales, pero ellos dijeron, eso nos va a afectar 1% nomás sobre, al flujo del agua. Nuestros expertos han dicho que eso afectaría el 11% al inicio y año con año iría aumentando mientras se recuperan los bofedales hasta llegar a un 33%. ¿Bien? En este momento, el razonamiento que ha expresado la Corte es que en base a lo que dijo Chile, pues nosotros podemos desmantelar los canales, porque es nuestro derecho soberano, y reponer los bofedales. Eventualmente habrá que cumplir alguna obligación de derecho internacional, tal vez dan mucha notificación, pero es nuestro derecho. ¿Ya? Y sean 11%, 33%, se insuman los bofedales, el restante del flujo del agua, nosotros podemos utilizarlo, Bolivia puede utilizarlo en la medida equitativa y razonable. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos una industria y queremos embotellar agua con aguas del Silala, eventualmente podemos hacerlo, o darle otro uso para piscicultura o lo que los bolivianos y bolivianas quieran hacerlo. Podemos hacerlo. De ahí, una parte podría ir a recuperar los bofedales si determinamos eso. De la otra parte, siendo un curso de agua internacional, pues habrá que compartirlo con esa regla que dice de uso equitativo y razonable. Sin lugar a dudas, eso es un progreso. Y creo que hay que ser en esto muy, muy, muy objetivos. Hasta ahora, más allá del discurso de algunas personas, el agua del Silala ha estado discurriendo a la frontera con Chile. ¿Ya? Y no hemos ejercido una soberanía real. A través de este proceso y como emergencia de este fallo, tenemos claras las reglas en las que podemos ejercer soberanía sobre las aguas del Silala. Ahora sí. Gracias.